¿Qué interés y utilidad tienen los eventos como este celebrado en Atocha de cara a resolver los grandes problemas energéticos? ¿Qué os aporta a los asistentes la temática tratada aquí? Bueno, yo creo que este es un encuentro científico, ¿no? Donde vienen, y es un encuentro internacional, y es un encuentro a pequeña escala. Los académicos solemos reunirnos en encuentros a pequeña escala, con 20, 30, 40 personas, o podemos ir a congresos ya mucho más grandes, de a lo mejor pues, 500 personas. De hecho, mucha de esta gente se va desde aquí a un congreso de estas características muy grande que hay en Praga, que empieza este miércoles. Nosotros siempre decidimos hacer esto de Atocha como una especie de congreso pequeño, porque creemos que es mucho más fácil interaccionar entre los académicos que vienen de todo el mundo y debatir como mucho más intensamente. Cuando vas a un congreso de 1.000 personas, es mucho más difícil pues, encontrarte con gente que hace cosas parecidas a lo que haces tú o que trata temas parecidos a los que haces tú. Aquí no. Entonces, ese es nuestro objetivo y lo hemos conseguido muy bien, yo creo, porque somos unas 50 personas, muchos nos conocemos ya de años y entonces el debate es muy rico y además la gente es muy, muy buena. O sea, si cogemos el campo nuestro, que es la economía, la energía y el medio ambiente, y buscamos a los mejores académicos a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa, muchos de ellos están aquí hoy o han estado en ediciones anteriores. Entonces, nos aporta mucho académicamente, en contactos, en red también. Y lo que estamos intentando es que no solamente nos aporte a nosotros, que no sea un tema solo para académicos, sino abierto pues también a la sociedad, ¿no? Y eso explica un poco que hoy estamos hablando aquí, explica que acabamos de tener una mesa redonda con gente de empresa, con gente del gobierno, y explica también que esta mañana hayamos hablado con muchos medios de comunicación y contado pues las cosas que hacemos y algunas propuestas que están saliendo de aquí, sobre todo en el ámbito de la eficiencia energética, que es un campo que yo creo, supongo que hablaremos más adelante, que es un campo fundamental en el que tenemos que trabajar mucho desde la economía y la energía y el medio ambiente. La apuesta por las energías renovables es debida al interés económico de las multinacionales de la energía, a la preocupación social que crea el cambio climático o al agotamiento de las reservas de combustibles fósiles. Pues yo creo que un poco a varios temas, ¿no? Por un lado, estamos muy preocupados con el cambio climático y las energías renovables son energías que no emiten CO2 ni gases de efecto invernadero y por tanto nos permiten producir electricidad u otro tipo de combustibles sin emitir, ¿vale? Y esto es muy bueno. Porque claro, una opción es no consumir electricidad, ¿no? Es decir, bueno, pues no emitimos, no consumimos, no emitimos, pero a todos nos gusta tener la casa caliente, iluminada, comprar ropa, etc., ¿no? Entonces, es necesario que tengamos energía y lo que tenemos que tenerlas de la forma más limpia posible, ¿no? Entonces, las renovables juegan por un lado ese papel. Por otro lado, las renovables juegan el papel de eliminar la dependencia energética o reducir la dependencia energética. Para que te hagas una idea, España, el 80% de la energía que consume la trae de fuera. Petróleo, gas natural, carbón. Y claro, esto viene a un coste muy elevado. Es como una factura que pagamos mes a mes, día a día, que es inmensa, ¿no? Es una factura que mandamos este dinero a los árabes o a los venezolanos o a la gente que nos vende el petróleo. Esa es la segunda razón. Y yo creo que la tercera razón es una razón más bien de tipo económico, de intentar desarrollar un tejido industrial o una actividad económica. Pues en Galicia, por ejemplo, o en otros sitios de Europa o del mundo, ¿no? Donde tú inviertes en energías renovables, entonces creas como una industria que genera puestos de trabajo, que genera nuevas tecnologías, y en un mundo tan complicado como el de hoy, ¿no? Donde pues, casi todo se está yendo a China, donde estamos perdiendo puestos de trabajo, tener industrias con valor añadido y con potencialidades de cara al exterior está muy bien. Entonces, yo creo que esas son las tres razones. Las multinacionales, pues yo no lo veo en cierta medida, ¿no? No creo que esto sea una manera de hacer dinero fácil, aunque yo creo que las empresas no son ONGs, ¿no? No son organizaciones no gubernamentales que. Las empresas son entidades que buscan pues, tener beneficios, ¿no? Y lo bueno de una empresa que busque tener beneficios protegiendo el medio ambiente es que es lo ideal, ¿no? No tenemos que ver como algo negativo que una empresa
haga dinero con las renovables, o que haya una gran corporación que desarrolle energías renovables, porque en realidad con ese trabajo están haciendo esto que te conté antes, ¿no? ¿Qué peso tiene el cambio climático en el desarrollo de las energías alternativas? Pues yo creo que tiene un peso muy importante, porque lo que estamos viendo con el cambio climático es que tenemos una ventana de oportunidad muy pequeña, ¿no? Conforme cada vez que emitimos más y construimos más casas, más centrales de producción de electricidad, pues por ejemplo, para que os hagáis una idea, en China están construyendo cada muy poco tiempo una central de carbón nueva, ¿no? Inmensa. Porque necesitan más y más electricidad para su desarrollo, ¿no? Entonces, esto está haciendo que el margen de maniobra, que lo que llamamos la ventana de oportunidad, ¿no? O sea, el margen de maniobra que tenemos cada vez sea más pequeño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa central térmica que se construye en China va a estar operativa durante 20 o 30 años, como mínimo. Y durante todo ese periodo va a echar muchísima contaminación a la atmósfera y va a generar el problema del cambio climático. O si, por ejemplo, tú te haces una casa muy ineficiente, tu familia se hace una casa muy ineficiente, esa casa a lo mejor va a ser la casa en la que viváis o en la que vivan tus padres pues dentro de 20 o 30 años, y durante todo este periodo que va desde hoy hasta dentro de esos 30 años que a lo mejor se cambien de casa o la rehabiliten, va a tener unos consumos, unas emisiones muy grandes, ¿no? Entonces, la clave de las renovables, y por eso es tan importante que tengamos renovables, es que nos permiten aprovechar esta ventana de oportunidad. Nos permiten, por así decirlo, poder producir sin emitir CO2, ¿no? Y esto es, no solamente lo pueden hacer las renovables, tenemos la opción de la energía nuclear, o tenemos, digamos, que la opción de la eficiencia energética, que es de lo que hablamos aquí, ¿no? Que es hacer lo mismo consumiendo menos. Si ponemos una doble ventana aquí, pues lo que podemos hacer es estar igual de calientes pero con mucha menos electricidad o con mucho menos calefacción de gasoil o de gas, o lo podemos hacer con otros métodos, ¿no? Pues por ejemplo hay una tecnología que es la de captura y almacenamiento de carbono, que lo que hace es básicamente cuando sale el CO2, que es el dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, cuando sale por la chimenea, por así decirlo, se capta y después se mete bajo tierra, ¿no? Para dejarla. Esta sería otra alternativa posible y nos permitiría pues tener, por ejemplo, centrales de carbón o de gas natural funcionando sin que emitiese, ¿no? Y sería pues algo que funcionaría casi como una renovable, ¿no? Si nos olvidamos de otros problemas ambientales que pueda haber en la extracción del carbón o de otros gases que pueda emitir el carbón, ¿no? Los efectos negativos del cambio climático se pueden medir en euros. ¿Se puede convencer a la sociedad de que reducir el cambio climático les ahorrará dinero en el futuro? Bueno, sí, se pueden medir en euros. Yo creo que, de nuevo, aquí es importante que no nos parezca que cuando medimos algo en euros es que queremos mercantilizar todo, ¿no? O queremos, a veces los economistas usamos valoración económica y queremos valorar todo, pero no porque queremos poner un precio a todo. Hay cosas que los precios son meramente orientativos y los usamos para tomar decisiones. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo que es cuando queremos construir, pues, por ejemplo, una línea de tren o una carretera. Si no valoramos lo que vale el medio ambiente, o sea, en distintas zonas, no vamos a tomar la decisión adecuada. Porque cuando tomamos la decisión de por dónde construir la carretera, pues tenemos en cuenta cuánto nos va a costar, si tenemos que hacer un viaducto, un túnel, o si tenemos que hacer expropiaciones muy caras, por ejemplo, o cuánta mano de obra tenemos que contratar, o cosas de estas, ¿no? Esto es lo típico, ¿no? Si no metemos la variable ambiental, y para eso tenemos que valorar el medio ambiente, tenemos que valorar cuál es el daño que causaríamos por meter la carretera por ahí, entonces podemos tomar la decisión inadecuada, porque a lo mejor metemos la carretera por una zona en la que hay un valor ambiental altísimo frente a otra zona en la que el valor ambiental es mucho menor, ¿no? Entonces, el cambio climático sí se puede valorar económicamente, pero como un índice de magnitud, ¿no? De qué daños estamos teniendo para poder adoptar las medidas necesarias, las políticas públicas,
las medidas de adaptación al cambio climático, o para saber exactamente a qué nos enfrentamos, ¿no? No sé cuál era la segunda parte de la pregunta de... Si se puede convencer a la sociedad de que reducir el cambio climático les ahorrará dinero. Bueno, yo creo que el cambio climático es un problema a tan largo plazo que muchos de los beneficios y de los costes están muy, muy lejos en el tiempo, ¿no? Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos para que las políticas climáticas sean aceptadas hoy. Porque muchos gobiernos, bueno, mucha gente no va a estar viva cuando esos beneficios empiecen a hacerse evidentes, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor estamos hablando de dentro de 100 años o de dentro de 150 años, cuando realmente las emisiones que tenemos hoy causen daños elevadísimos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que sepamos cómo venderle a las generaciones futuras, cómo venderle a la generación actual que las generaciones futuras se van a ver beneficiadas por esto, y para eso tenemos que usar también, pues digamos, una valoración económica, ¿no? del cambio climático. Y es importante convencer a la sociedad de que, aunque esos beneficios no los podamos disfrutar nosotros, los van a disfrutar nuestros hijos, nuestros nietos o quien esté por ahí, ¿no? En ese momento. ¿Se puede reducir el cambio climático si se siguen utilizando combustibles fósiles? ¿Qué se puede entender por mercado de emisiones de CO2? Bueno, antes os avancé que una de las opciones que tenemos es, o tenemos dos opciones, ¿no? Una es la captura y almacenamiento del carbono. Entonces, esto quiere decir que si logramos que esta tecnología madure, es decir, se haga viable, y si logramos sobre todo crear una logística para transportar ese CO2 desde donde se produce a los sitios donde se pueda meter bajo tierra, y todo esto es viable económicamente, técnicamente, esa podría ser una oportunidad. Es decir, podríamos imaginarnos sobre todo centrales térmicas de carbón o de gas natural que tuviesen esa captación del CO2 y que después se transportase a sitios donde se metiese bajo tierra. Pues, por ejemplo, esto se hace en cierta medida para que los yacimientos de gas o de petróleo se hagan, pues digamos, que más fáciles de extraer. Inyectas el CO2 y entonces digamos que es como una especie de sifón, ¿no? La bolsa se va poniendo más arriba y es más fácil de sacar después el petróleo. Sería una opción. Una segunda opción es reducir, o sea, seguir utilizando los combustibles fósiles en alguna medida, pero mucho menos de lo que los utilizamos hoy. Y esto a través, por ejemplo, de medidas de eficiencia energética. Si yo tengo un coche que a lo mejor, para hacer lo mismo que hoy, consume un 75% menos, ahí estoy usando combustibles fósiles, pero estoy ahorrando mucho, ¿verdad? Entonces, por ahí hay vías también de trabajo, y es posible que seamos capaces de usar combustibles fósiles y proteger el medio ambiente, ¿no? Fíjate que no va a ser muy viable que pensemos en una sociedad sin combustibles fósiles en el medio plazo. Incluso los estudios más optimistas muchas veces piensan que, bueno, pues sobre todo estas economías emergentes, tipo China, estos países que no están muy desarrollados todavía, aún tienen mucho recorrido para utilizar combustibles fósiles. De manera que, y después la cuestión de que los combustibles fósiles se acaban, pues parece que tampoco van por ahí los tiros, ¿no? Quedan combustibles fósiles para mucho tiempo, ¿no? Mucho carbón, mucho gas y bastante petróleo, porque además no solo el petróleo convencional, sino los combustibles fósiles no convencionales, que son combustibles que antes no se podían utilizar porque no teníamos la tecnología. Pues imagínate a lo mejor un petróleo muy, muy malo, ¿no? Muy viscoso, y ahora tenemos la tecnología para utilizarlos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que va a haber uso de combustibles fósiles en el futuro, pero seguramente lo que tenemos es que intentar buscar esta captura de carbono y también mucha eficiencia energética, y por supuesto esto combinado con renovables y otras opciones. ¿Qué sería necesario para que las fuentes de energía renovables sustituyeran definitivamente a los combustibles fósiles? Bueno, pues yo creo que sería necesario que estas fuentes se convirtiesen en fuentes, por así decirlo, muy baratas, ¿no? Si tú consigues que la energía eólica sea más barata que quemar carbón para producir electricidad, ya el mercado se va a encargar de hacer ese cambio, ¿no? De tecnología, de una tecnología por la otra.
Una segunda cuestión es que, tal y como tenemos muchas de las renovables desarrolladas hoy en día, tenemos el problema del soporte. ¿Qué ocurre? Tú, por ejemplo, cuando tienes energía solar, la tienes mientras hay sol, ¿no? Cuando hay noche o cuando está muy nublado, la capacidad que tienes de generar energía solar es mucho menor. Cuando no hay viento pasa lo mismo, ¿verdad? Muchas veces vemos los molinillos quietos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que es necesario tener otro tipo de tecnologías que estén un poco de apoyo, ¿no? Para cuando no haya viento, tú puedes encender una central y producir electricidad. Porque claro, si solamente tenemos electricidad cuando hay viento o cuando hay sol, podemos tener problemas, ¿verdad? Entonces, yo creo que las dos condiciones para que podamos tener un sistema energético solo con renovables es que seamos capaces de, por un lado, tener renovables muy baratas y, por otro lado, que seamos capaces de que estas renovables puedan operar solas, sin apoyo, ¿no? Y esto, bueno, podemos pensar en a lo mejor nuevos tipos de renovables o unas renovables de tal tamaño que al final, aunque una esté parada, habrá otro sitio donde esté funcionando y estamos comunicados y entonces la electricidad viene, pues imaginaos, del norte de Europa cuando hay viento y aquí no lo hay, o viceversa, ¿no? Si estamos muy intercomunicados, esto se puede solucionar. O la otra alternativa es baterías, ¿verdad? Como pilas gigantes donde nosotros podamos, bueno, pues cuando hay viento, conservar parte de la electricidad que producimos y después cuando no hay viento, utilizar esa batería como una pila de una linterna o de un aparato de música, ¿no? Claro, estas pilas de momento están poco desarrolladas, son muy costosas, no tenemos mucha capacidad, pero por ejemplo, hay otros métodos que son parecidos a las pilas. Y que aquí en Galicia se están intentando introducir, ¿no? Pues por ejemplo, hacer estaciones de bombeo. Cuando tú tienes mucha electricidad, digamos que parte de esa electricidad la utilizas para subir el agua desde un embalse pequeño a un embalse más grande que hay arriba, y entonces después, cuando necesitas la electricidad, abres de nuevo el embalse durante la noche o cuando sea. Entonces, digamos que yo creo que esa es un poco la alternativa que tienes, ¿no? De utilizar sistemas de almacenamiento o renovables, digamos que a gran escala, con mucha interconexión. ¿La legislación medioambiental española apoya el desarrollo de las energías renovables? Bueno, pues España fue uno de los países que más apoyó en su día las energías renovables. Nos gastamos cantidades ingentes de dinero en apoyarlas, y de hecho mucho de lo que vemos por ahí, muchos paisajes gallegos, por ejemplo, que vemos todos llenos de molinillos, de aerogeneradores, para ser más preciso, ¿no? O cuando sales de Galicia y vas por la carretera y empiezas a ver pues un montón de paneles solares, ¿no? A veces hay lo que se llama huertas solares. Nos gastamos bastante dinero en esto. ¿Qué ocurre? El actual gobierno, desde enero de este año, ha puesto una moratoria sobre el desarrollo, no tanto sobre el desarrollo, sino sobre sistemas de promoción, es decir, subvenciones de las energías renovables. Bueno, básicamente por los problemas económicos en los que nos encontramos hoy en día, ¿no? Y la cuestión es que, claro, si estas energías renovables todavía no son maduras, que es lo que le he contado un poco a tu compañera ahora, que son energías que todavía tienen costes más altos que otras alternativas más tradicionales, pues lo que va a ocurrir es que los inversores no quieran meterse, ¿no? Porque es, digamos que no es un negocio, ¿no? En estos momentos. Por eso estos sistemas de promoción eran interesantes. Yo creo que, bueno, pues España podrá volver a estos sistemas de promoción cuando la situación económica mejore, seguramente, o cuando se diseñen sistemas a lo mejor más sostenibles, o puede ser el caso que nos encontremos con tecnologías renovables que se vayan haciendo más y más baratas y que sin necesidad de subvención ya puedan entrar en el sistema, ¿no? Energético. Para que te hagas una idea, la energía solar fotovoltaica está casi madura en estos momentos. Ha bajado tanto su coste que dentro de poco, en ciertas localizaciones donde haya mucho sol y donde, pues a lo mejor ya empieza a ser competitiva con una central térmica, ¿no? De carbón. O la eólica en ciertos sitios de Galicia, con mucho viento, con muchas horas de viento al año, en montes elevados y tal, pues ya empieza a ser a lo mejor también
competitiva. De manera que yo creo que en ambos casos podemos tener en cuenta que las renovables sigan aumentando en España durante los próximos años. La crisis económica está suponiendo un freno para el desarrollo de las energías renovables. ¿Significa esto que las energías renovables no son rentables económicamente? ¿Cómo lo serán? Bueno, yo creo que ya he respondido un poco a esta pregunta ahora, ¿no? La crisis económica desde luego está afectando a las renovables, por un lado porque afecta a sus sistemas de promoción, a las subvenciones a las renovables. Entonces, si te cuesta producir un megavatio hora, pues 100, y el mercado te paga 80, para que esa tecnología sea rentable, pues digamos que tú tienes que poner los 20. Es como una especie de subvención, ¿no?, que tienes que dar a esa tecnología. Puede parecer un poco absurdo subvencionar, pero claro, estas tecnologías renovables, como decíamos al principio de esta charla, hacen muchas cosas, ¿no? Nos protegen del cambio climático, nos protegen de la dependencia energética, nos permiten desarrollarnos económicamente más. Entonces puede haber una razón para eso. Y una segunda razón es que nosotros queremos que maduren, ¿sabes? Cuando tú tienes solamente un generador instalado, un molinillo instalado, un aerogenerador instalado, pues seguramente tú no aprendes mucho de cómo mejorar esa tecnología. Pero si vas instalando muchos, cientos, miles en todo el mundo, las propias empresas van aprendiendo, ¿no? Esto es lo que se llama, los economistas lo llamamos aprender al hacer. Entonces, pues esa es otra razón por la que queremos subvenciones, ¿no? Porque tú, conforme vas instalando más y más capacidad de renovables, vas aprendiendo cómo hacerlo de forma más barata. Entonces, en el futuro, en vez de costarte 100, te va a costar 90, o 80, o 70, y vas a hacer esa tecnología madura, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente la crisis está afectando por vía de reducción de estas subvenciones al desarrollo de estas tecnologías, y por otra vía también. Estas tecnologías, como casi todas las tecnologías energéticas, son muy intensivas en capital. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos muchísimo dinero para construir la central o el aerogenerador o la central solar. Necesitamos mucho dinero, es mucha inversión. Entonces, cuando, como está pasando hoy en día en España, no tenemos crédito internacional, nuestras empresas no pueden acudir a los mercados internacionales, o incluso fuera de España, ya hay los bancos están en un mal momento, es difícil tener créditos baratos, esto también afecta negativamente a las renovables. Con respecto a la energía nuclear, tras la reciente catástrofe de Fukushima, con la problemática que siempre supone el almacenamiento de los residuos radiactivos y con las centrales españolas con fecha de caducidad próxima, ¿no sería un buen momento para descartar este tipo de fuente de energía? Bueno, yo creo que la energía nuclear pues es una energía que efectivamente ha cambiado la percepción de la sociedad sobre ella mucho después de los accidentes de Fukushima. Es una energía que, bajo mi punto de vista, pues tiene aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? Los aspectos positivos es que se trata de una energía que no emite CO2 y, por tanto, podemos consumir electricidad sin que haya emisiones de CO2 a la atmósfera, y esto, pues, en un momento en que esa ventana de oportunidad de la que os hablaba antes se va cerrando, pues es importante. Aspectos negativos, pues está la cuestión de la seguridad, está la cuestión de los residuos radioactivos, en fin. Yo creo que es una tecnología que seguramente va a tener menos proyección de cara al futuro de lo que tiene hoy. Pero seguirá jugando un cierto papel. Yo no veo a los sistemas energéticos de muchos países prescindir totalmente de esta tecnología. Aunque, como sabes, a lo mejor no lo sabes, pero algunos países que eran, digamos que muy, que estaban muy interesados en la tecnología nuclear, como Japón o Alemania, están abandonando esta tecnología después del desastre de Fukushima, ¿no? De manera que yo lo que sí creo que está pasando con el sector energético, y seguramente vosotros que sois muy jóvenes, pues lo vais a ver esto multiplicado por mil veces o por 100.000 veces, es que está cambiando día a día, ¿no? Está habiendo unos cambios brutales. Nosotros llevamos pues un par de años con el Centro de Investigación Economics for Energy, en el que está la Fundación Barrié y otros socios empresariales, y la Universidad de Vigo, y la Universidad Pontificia Comillas. Y en este
desde estos dos años en que llevamos trabajando a tope en estos temas, ha habido tantos cambios en el sector energético que no deja de sorprendernos. Ha pasado el desastre de Fukushima, el gas natural este no convencional que digamos que parecía que era una cosa poco importante, se ha hecho un factor clave en el sector energético que puede tener efectos importantísimos sobre las renovables o sobre otro tipo de tecnologías. Las renovables están bajando costes a pasos agigantados. Entonces, digamos que yo no sé qué puede pasar en el futuro. Es que habría que tener una bola de cristal, ¿no? Y seguramente tú en los próximos años vas a ver cambios súper radicales, que a lo mejor lo que estamos diciendo ahora y nos están grabando, pues suena a un chiste, ¿no? Dentro de unos años, porque pues, se inventa una tecnología nueva o alguna tecnología actual pues, se hace prácticamente baratísima. Yo creo que esto es un poco algo que debemos tener en mente y estar abiertos con nuestras mentes también, ¿no? A cambios muy profundos en el sistema energético global y español. La cantidad de energía que producimos en España es menor de la que consumimos, lo que hace que nuestra dependencia de la energía que nos llega del exterior sea bastante grande. ¿En qué dirección deberíamos avanzar para cambiar esta situación? Bueno, pues efectivamente tenemos mucha dependencia energética. ¿Por qué? Pues porque nosotros, y Galicia es un ejemplo claro de esto, ¿no? Donde pues mucha energía eólica, tenemos mucha energía eólica y esto pues no consume carburantes, esto es el viento, ¿no? que sopla en Galicia, o la hidráulica que tenemos pues, nuestros ríos pues todos llenos de saltos, ¿no? Y esto a veces puede parecer algo negativo porque pues a lo mejor nos estropea un poco el paisaje o ha anegado tierras que eran fértiles, pero por otro lado nos da una energía limpia, ¿no? porque no simplemente pues da la vuelta a la turbina cuando la dejamos caer, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de energías, no tenemos que importar. Cuando tenemos una placa solar en un edificio. El problema es cuando no tenemos este tipo de energías y tenemos que traer el petróleo o el gas natural o el carbón de fuera, ¿no? Y, como te decía, yo creo que al principio es un 80% lo que España depende del exterior en energías, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues tenemos que actuar fuertemente en este aspecto y la medida quizás clave aquí, o sea, tenemos dos tipos de medidas, ¿no? Una por el lado de la oferta, por así decirlo, de quién produce el bien energético que después nosotros consumimos como empresas o como familias, o por el lado de la demanda, por nosotros mismos, ¿no? Entonces, tú puedes tener un cambio en el sistema energético español, que a lo mejor antes solamente tenía centrales de carbón. Y ahora has introducido un montón de renovables. Has introducido un montón de aerogeneradores, has introducido energía hidráulica, etc. Ahí estás haciendo cambios por la oferta y esto está siendo positivo porque dependes menos del exterior. Pero puedes hacer cambios por la demanda. Si tu familia, en tu casa, pues a lo mejor aisláis bien la vivienda, ponéis doble ventana, ponéis a lo mejor, pues digamos que un recubrimiento en el exterior de vuestra casa o de vuestro edificio, a lo mejor ahorraríais un montón de consumo energético y esto haría que dependiésemos menos del exterior. O si a lo mejor en tu casa cambiáis el coche, y el coche actual pues, es un coche que ya tiene 10, 15 años, es un coche pues, un poco viejo, y con unos motores un poco obsoletos, y compráis un coche híbrido o un coche eléctrico, esto va a implicar que todo el carburante que utilizabais antes, el petróleo, el gasoil, se va a dejar de utilizar, o en gran parte se va a dejar de utilizar. Entonces, España o Galicia va a depender mucho menos del exterior. Yo creo que esas son las dos grandes medidas. Cambio del sistema energético y cambio de nuestra forma de consumir, ¿no? De nuestra demanda energética. Que consumamos menos porque tenemos hábitos distintos también. A lo mejor pues, tú, en vez de coger el coche, coges la bicicleta o vas andando a sitios en los que antes ibas en coche, o tienes un coche mucho mejor. Esto es un poco en términos ambientales. ¿Y qué pasa con los países en vía de desarrollo? ¿Hay energía para ellos? ¿Las tecnologías renovables están a su alcance? Bueno, yo creo que este es un poco el gran desafío, ¿no? Porque nosotros pues nos hemos desarrollado en buena medida gracias a tecnologías baratas en su día, ¿no? Pues creíamos que no eran dañinas, entonces pues usábamos carbón a gran escala, usábamos petróleo a gran escala y gracias a eso tenemos unas sociedades desarrolladas, ¿no? Vivimos bastante bien.
Pero claro, un país que está emergiendo ahora, que está creciendo, y tiene mucha pobreza, tiene gente que lo está pasando mal, y lo que quiere es crecer pues, para sacar a esa gente de la pobreza, ¿no? Pues muchas veces dice, bueno, claro, yo para crecer necesito más energía. Y la energía, pues claro, la más barata a lo mejor es la que está consiguiéndose con los combustibles fósiles que a lo mejor incluso yo tengo en mi país, ¿no? Carbón de baja calidad o petróleo. Entonces convencerlos de que hagan una apuesta por tecnologías que son más caras es difícil. Bueno, yo creo que aquí la clave va a ser que tengamos mecanismos, por así decirlo, de copago, ¿no? O mecanismos en los que nosotros les demos tecnología renovable, barata, buena, que invirtamos allí con esas tecnologías y que nosotros también sacamos algo a cambio, ¿no? Y ese algo a cambio puede ser las emisiones que nos ahorramos ahí, ¿sabes? Imagínate que tú ahora en España te cuesta mucho reducir la emisión de una tonelada de CO2 porque ya has agotado todas las opciones baratas y solamente, ¿sabes? Tienes que hacer como cambios muy caros para que esto pueda funcionar y la gente esté dispuesta a hacerlo. El CO2 da igual desde donde lo emitas, desde Cambados o desde Shanghái, da igual, o sea, el daño es el mismo. Entonces, ¿qué ocurre si en Cambados me cuesta 100 reducir esa tonelada de CO2? Y en cambio en Shanghái me cuesta 50. Bueno, lo lógico es que lo hagamos allí. Entonces, muchas veces lo que podemos hacer es lo que se llama proyectos conjuntos, ¿no? Donde nosotros les damos las renovables para aplicar y a la vez nosotros, digamos que recuperamos ese crédito por haber reducido las emisiones de CO2. Y esto está relacionado con una pregunta que me hiciste antes, que son los mercados de CO2, que me olvidé de contestarte, que son mercados en los que tú intercambias, por así decirlo, derechos de emitir. ¿Qué ocurre? Los economistas creemos que el mercado es uno de los instrumentos más interesantes para intercambiar cosas. Tú intercambias, pues, no sé, una naranja, un balón, una botella de agua, pero pagas algo a cambio de ella, ¿verdad? Tú vas a una tienda, compras una botella de agua porque tienes sed y das un precio. Claro, cuando tú tienes una emisión de CO2 desde una empresa, esta empresa está causando daños. Está causando daños a todo el mundo. Si no pagan por estos daños, entonces está habiendo un problema muy grande porque habrá, pues digamos, más emisiones de las necesarias o de las convenientes. Entonces, digamos que lo que queremos con este tipo de instrumentos con los países en desarrollo o lo que queremos con los mercados de comercio de emisiones, porque fíjate que tú lo que estás haciendo es invirtiendo renovables en un país emergente y trayendo el derecho a emitir, porque has ahorrado un montón de emisiones ahí. Y con los derechos de CO2 ocurre un poco lo mismo. Imagínate que yo tengo una empresa a la que me cuesta mucho, en la que me cuesta mucho reducir las emisiones, y tú no. Pues lo que puede suceder es que tú me vendas un derecho de emitir y yo te pague. Así es como funciona un mercado de comercio de emisiones, ¿no? Y es un instrumento muy interesante cuando hay diversidad en los costes de reducción de emisiones. ¿Qué influencia tiene la opinión del ciudadano sobre la apuesta energética del país en el que vive? ¿Tiene alguna capacidad de decisión? Bueno, yo creo que es muy importante lo que piensen los ciudadanos, ¿no? En sociedades democráticas, pues los ciudadanos son los que eligen a los gobiernos. Entonces los gobiernos, en teoría, deben reflejar lo que sus votantes, que es la mayoría de la población, ¿no? Para el gobierno que se ha elegido, pues opinan en diversos temas, ¿no? De manera que yo creo que es crucial lo que los ciudadanos opinen y sepan sobre estos temas para que ellos le puedan pedir a sus políticos pues actuar, ¿no? Y de hecho, pues tienes países muy avanzados en el ámbito ambiental, países nórdicos, Suecia, etcétera, que funcionan así por eso precisamente, porque los políticos saben que sus votantes quieren eso y quieren, pues digamos que venderles ese producto para que les voten más, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que los ciudadanos estén muy bien informados para que tengan unas preferencias claras sobre lo que quieren, ¿no? Nosotros hemos investigado bastante sobre estos temas en España para saber qué opina la gente en España sobre
las políticas climáticas o sobre las políticas energéticas. Entonces lo que hicimos fue hacer como un cuestionario a una muestra representativa de la población española, entre ellos algunos gallegos, pero también algunos catalanes, vascos, etcétera, madrileños, andaluces. Y entonces les preguntábamos, bueno, pues qué opinaban de las renovables, qué opinaban de la nuclear, qué opinaban, cuánto estarían dispuestos a pagar más por su recibo eléctrico para proteger el medio ambiente. Y es bastante simpático, ¿no? lo que ves en la gente, porque hay alguna gente muy informada, otra gente que no está muy informada. Hay gente que cree que este no es un problema, otra gente que cree que sí es un problema. Y entonces yo creo que es crucial que la gente sepa, ¿no? Que se informe o que la informemos, ¿no? para poder tomar decisiones adecuadas, para que la gente influya en sus políticos, etc. ¿Qué puede hacer un ciudadano para contribuir a la reducción de la contaminación causada por el uso de la energía? Bueno, yo creo que un ciudadano lo que puede hacer es dos cosas: cambiar sus hábitos o cambiar pues un poco el stock de cosas que tiene a su alrededor. Entonces, para que nos hagamos una idea, yo puedo cambiar mis hábitos y en vez de coger el coche para ir a la tienda que está a 200 metros, ir andando o ir en bicicleta. Esto es un cambio de hábitos. Y ahí puedo ahorrar muchas emisiones, muchos consumos energéticos, etc. O lo que puedo hacer es un cambio de stock. Puedo cambiar el coche. Lo que decíamos antes, y coger un coche que es mucho más eficiente energéticamente. Entonces, a pesar de que no he cambiado mis hábitos y me desplazo, lo hago con mucho menos coste energético y ambiental. Eso es lo que puede hacer un ciudadano. Entonces, yo creo que lo ideal es una combinación de ambas cosas, ¿no? De que sepamos que tenemos que cambiar nuestros hábitos y que sepamos que también podemos hacer las cosas con menos. Lo mismo con menos, ¿no? Podemos tener igual de caliente nuestra casa usando menos energía si aislamos bien, o podemos usar un coche, pues digamos que lo mismo, pero consumiendo mucho menos si tenemos un coche eléctrico o un híbrido, o simplemente un coche más pequeño. El que contamina debe pagar, y si el que contamina carece de recursos y no puede permitirse utilizar energías limpias. Yo creo que un dicho muy importante es: el que contamina paga, ¿no? Desde los años 70 las políticas ambientales en muchos países se basan en este principio. Y yo creo que es muy importante que sepamos que el medio ambiente tiene un valor económico y, por tanto, si generamos un coste sobre el medio ambiente, si contaminamos el mar, si contaminamos la atmósfera, si contaminamos la tierra, tenemos que pagar. ¿Por qué? No porque queramos de nuevo tener una empresa mercantil que saca dinero de esto, sino porque la empresa o el contaminador, cuando tenga que pagar, va a saber que está haciendo un daño y va a intentar solucionarlo de alguna manera, ¿no? Claro, esto nos lleva a la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Que es: ¿qué hacemos si el que contamina pues es una persona muy pobre, que no tiene medios para dejar de contaminar, ¿no? Y yo creo que aquí lo que tenemos que es que intentar separar las políticas públicas, ¿no? Por un lado, tenemos una política pública que lo que intenta es proteger el medio ambiente, y entonces lo que tenemos que es utilizar, pues, por ejemplo, ese precio, ese impuesto, y que la gente pague, todos, sean ricos o pobres. Y después tenemos que tener una política pública redistributiva. Es decir, que proteja a los pobres, que le dé recursos a los pobres y que les permita vivir adecuadamente, ¿no? Pero si intentamos mezclar todo dentro de una política, puede salir un churro. Esta es un poco la idea. Entonces, para que te hagas, por ejemplo, imagínate que sube el precio de la electricidad, ¿vale? Y entonces la familia que tiene muy pocos recursos se ve muy afectada. Bueno, lo que tenemos que intentar es buscar un método por el que seamos capaces de compensar a esa familia que tiene muy pocos recursos para que no se vea tan afectada. Pues a lo mejor le podemos dar un cheque mensual que compense su extra pago de electricidad, solo a ellos. O a lo mejor lo que les podemos decir es: os vamos a dar una subvención para que aisléis vuestra casa bien. Entonces esto va a implicar que vais a tener que pagar mucho menos en el futuro. Pero a la vez ellos van a tener su señal de precio ahí, y eso es muy importante, que ellos estén siempre incentivados, sean ricos o pobres, a consumir menos, ¿no? Entonces yo creo que un poco el mensaje es este: no intentemos meter muchas cosas en una política, sino intentemos, bueno, pues, por un lado, políticas ambientales o energéticas, y por otro lado, políticas distributivas.
Bueno, ya para acabar la entrevista, ¿existe una relación directa entre la producción de energía de un país, su grado de contaminación atmosférica y el nivel de vida de sus habitantes? Bueno, yo creo que se ha investigado mucho sobre este tema, ¿no? En economía, y se han hecho muchos estudios sobre... Parece evidente que sí que la energía es un indicador de la calidad de vida, ¿no? Por lo menos a partir de umbrales mínimos y hasta un cierto umbral, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque la energía nos da bienestar, ¿no? O sea, nos permite desplazarnos, nos permite tener las casas iluminadas, nos permite tener las casas calientes, entonces es un indicador de bienestar. ¿Qué ocurre? Que cuando ya vamos más allá y buscamos la relación también entre energía y contaminación, pues ahí ya nos podemos a lo mejor equivocar, porque como hemos hablado a lo largo de esta entrevista, pues podemos tener energías limpias, o sea, podemos estar produciendo electricidad sin contaminar, ¿no? Entonces, bueno, pues es posible aumentar incluso la producción eléctrica o de la energía sin necesidad de que se contamine y aumentar también el bienestar. También es verdad que el bienestar, o sea, no por tener mucho, vamos a estar mejor, ¿no? Es un poco lo que pasa también con la felicidad, ¿no? Bueno, pues tú tienes que tener un cierto nivel, ¿no? Una cierta calidad de vida y a partir de ahí tú puedes ser igual de feliz que a lo mejor una otra persona que tiene muchísimo más que tú y que es menos feliz que tú, pues porque precisamente tiene demasiado, ¿no? Y tiene que estar preocupada por esas cosas, tantas cosas que tiene, ¿no? Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. Una vez que hemos pasado un umbral y ya somos capaces de tener una calidad de vida buena y tal, pues a lo mejor no necesitamos consumir más. Y no es bueno que consumamos más, ¿no? Y esto se relaciona también con la eficiencia energética, porque podemos hacer lo mismo con mucho menos que otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje tiene que ser no relaciones estrictas, ¿no? Entre consumo, bienestar, felicidad y contaminación. Podemos romper eso en varios puntos. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.